Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Amaya, tengo 27 años de edad, me formé como tecnólogo en alimentos en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y soy el líder de gestión y control en alimentos vitales. Hola, soy John Edison Pulido, tengo 18 años, estudio en coeducación, un tecnólogo de obras civiles y soy el líder de la parte productiva y marketing de alimentos vitales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Harold Ortiz. Tengo 19 años, soy formado como tecnólogo en contabilidad y costos de Coreducación y soy el líder del departamento contable y financiero de Alimentos Vitale. Hola, ¿qué tal? Soy Edison Rivera, tengo 21 años de edad. Hace un año terminé mis estudios como bachiller y me estoy formando en procesamiento de alimentos. Soy líder de producción en Alimentos Vitale. El aumento en el consumo de lácteos en Colombia anima a la industria de nuestro sector a continuar su expansión nacional. La idea de hacer empresa nace debido a la falta de desarrollo social y económico que hay en nuestro corregimiento Puerto Bogotá, departamento de Cundinamarca. Somos 4 jóvenes entre los 18 y 27 años de edad que estamos dispuestos a trabajar o estamos trabajando arduamente para posicionar nuestra empresa Alimentos Vitale en el mercado nacional. Nuestro primer lanzamiento fue el yogur con trozos de fruta. Como este producto tuvo una gran aceptación, nos atrevimos a introducir en el mercado otros productos, los cuales son kumis, yogur con trozos y cristales de sábila. También tenemos avena, tenemos arequipe y tenemos jugos pasteurizados. El proceso de producción inicia con la recepción de las materias primas, las cuales les hacemos una prueba de calidad tanto como a la leche como a las frutas recepcionadas para cada producción. Procedemos a hacer la pasteurización, que consiste en eliminar carga microbiana, y otro personal de la planta se encarga de adecuar la fruta. Cuando la textura ya está en el punto, agregamos los sabores de las frutas, melocotón, fresa o mora, o en otros casos se le adicionan los cristales de sábila. De allí se procede a envasar y lo llevamos a refrigeración. Nuestra misión es crear empresa en el corregimiento de Puerto Bogotá, municipio de Guaduas, dedicada a la transformación y producción de alimentos, con altos estándares de calidad en todos sus procesos, con el propósito de garantizar un alimento con las mejores condiciones fitosanitarias y nutricionales. Nuestra visión en Alimentos Vitale, en 7 años, es llegar a ser una marca posicionada en el mercado a nivel nacional, reconocida por la excelente calidad nutricional de sus productos.